y WhatsApp, papus. Ya saben que en este canal a los 5200 subs se sortea una cuenta sí o sí, chicos. Si quieres participar en el sorteo, simplemente tienes que estar suscrito en el canal, darle like a los videos y activar la campanita de notificaciones, chicos, porque estamos muy cerca a los 5200. Y si desean apoyar al canal y a mí, pues pueden compartir, chicos. Mientras más rápido lleguemos a los 5200, más rápido viene otra cuenta. Y si no quieres esperar hasta los 5200 subs, me puedes comprar cuentas o recargar almas. Ya saben, me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, bien sea Instagram o Facebook, chicos. Los links de mis redes lo dejo siempre debajo de la descripción del video. Y 100% asegurado, chicos, que viene la torre del Black Dragon. Ahora ya lo filtré, chicos. Filtré el desafío de Shinocosificador, de Débora y la torre del Black Dragon. Y ahí los dejo, chicos, para que saquen sus conclusiones. Comenzamos con los saludos. Un saludo para Jorge Jiménez, para Minato Kamikaze, para Minato, Emiliano Gómez, Javier González, Fabián Adriano, para L, para Pineda Rojas, para Jean Cruz, para Senor 2020, para Eduardo Loja, Maestro de las Sombras, para Steven 27, para Luis Scorpion, Juan Games, mi brother el troleador Rey Dumi, Ramiro Facundo, Polanco MK11, para Amal, para Gabo, Leonardo Portocarrero, y eso es todo, chicos. Nos vamos con todo lo filtrado. Y estamos en un nuevo video para el canal, chicos. Vamos a filtrar los dos desafíos. El desafío de Shinnok Vengativo. Después el de Débora. Y se confirmó, chicos. Es 100% seguro que viene la torre Black Dragon. Así que quédense hasta el final del video, chicos. Y listo, chicos, como ven, después de Liu Kang Puño Flameantes viene Shinocosificador. Y ahí está el desafío, chicos. Y ahora nos vamos con el desafío de Débora. Y ya estamos acá, chicos, en el desafío de Débora Venenosa. Pero lo que más nos importa es la torre que viene, la torre del Black Dragon, chicos. Vamos a entrar al desafío de Débora para que vean que no es fake, que no es foto. Listo, ese es el desafío normal de Débora Venenosa. Nos vamos a la torre del Dragón Negro, dice fatal, chicos. Pero vamos a leer la pasiva. Según la pasiva de la torre, nos vamos a dar cuenta si es que nos van a dar el premio del personaje de diamante en la pelea 100. Y al terminar la torre, nos tienen que dar un personaje y una tarjeta épica. Dice, conquista la torre fatal del dragón negro y obtén a Tremor del dragón negro. Nada más, chicos. El único premio es Tremor del Black Dragon. No nos van a dar una tarjeta épica al terminar la torre. Ahora, en la pelea 100, en la torre 100, que siempre te dan en las torres fatales, te dan un personaje de diamante, pues en esta torre no te lo van a dar, chicos. Ahora, esta torre ya es como una torre reciclada. No tiene la misma dificultad que cuando vino por primera vez. O como la torre del hechicero. Ya saben, no es fake. Entramos, está Tremor. La dificultad no va a ser mucha. Van a poder subirla. Esto lo han hecho. Solamente van a dar el premio de Tremor del Black Dragon. Esto lo han hecho
porque ya hay muchas personas que tienen las tarjetas de esta torre, entonces se les va a hacer más fácil determinar la torre. Y por lógica no quieren que fusionemos hasta el X las tarjetas épicas, chicos. Entonces, si deseas las tarjetas de las torres, tendrás que comprarlos en packs, chicos. Ya saben, no es fake. No salimos. Y como ven, solamente va a venir una torre. No va a tener de premio en la torre 100 el personaje de diamante. Terminando la torre, solamente te van a dar a Tremor del Black Dragon, más no la tarjeta épica. Y listo, chicos, va a ser una torre normal. No sé por qué le han puesto torre fatal. Y listo, chicos, 100% comprobado. Nada de fake, ya saben. Y listo. Si quieren comprar cuentas o almas, ya saben, me encuentran en Instagram como Fabri Games Dragón Rojo, chicos. Ahí están colgadas las cuentas. Los precios sí lo doy por interno, chicos. Ahora en Facebook me encuentran como Dragón Rojo, donde pueden colgar sus peleas, sus avances, pedir ayuda, chicos. Si no los ayudo yo, los va a ayudar algún miembro del Dragón Rojo. Ojo, nunca den correo o contraseña en ningún grupo de ayuda, chicos. La ayuda siempre es por captura de pantalla. Ahora los wallpapers de Mortal Kombat y otros lo encuentran también en Facebook, en la página Fabricando Gamers. Los tres links lo dejo siempre debajo de la descripción del video. Eso es todo por mi parte, chicos, espero que les haya gustado. Se viene la torre del Black Dragon, lástima que no viene con tantos premios. Muchas vibras y chao.